Hello Bookiters, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. Bueno, mmm, nunca lo digo, pero si eres nuevo, bienvenido, si eres asiduo, si eres Bookiter, bienvenido de vuelta en el canal. En este canal hablamos sobre libros principalmente, pero el vídeo de hoy es un vídeo un poco especial, un poco distinto, porque... Eh, ahora lo veis bien, pero he hecho un reset de las estanterías, he hecho un reset de mi vida. Eh, la última semana, bueno, entre todas las cosas que hemos vivido en España, emocionales, no emocionales, la gente que lo ha vivido de verdad y demás, pues fue una semana un poco difícil. Eh, yo os lo pongo por aquí, luego me ponéis vosotros en comentarios, pero eh, cuando pasó lo de Valencia... Yo estaba grabando en 24 horas, después dije, eh, bueno, lo fui alargando porque no leí en 24 horas, obviamente, pero bueno, era como un 24 horas leyendo conmigo o que leo en 24 horas, que eso sí que lo contabilicé bien. Y el tema es que para el miércoles no lo tuve listo, luego el jueves lo terminé, pero no me sentía con ánimos de subirlo. Yo lo comenté en ese vídeo, soy una persona... A veces excesivamente empática, y cuando ocurren este tipo de catástrofes y demás, lo paso muy mal. Y además, soy del grupo de personas que dice que prefiere el contenido, o sea, ver contenido distinto, porque al final se hace bola en el este y necesita una distracción. Y, y perfectamente eh, bueno, eso, al igual que la gente que solo quiere saber sobre las noticias de lo que está ocurriendo y todo eso. O sea, soy defensora de que cada uno hace lo que cree que tiene que hacer para salir de, de los momentos difíciles y hay gente que necesitamos mmm, distraer la cabeza porque si estamos todo el rato en ese bucle no somos funcionales y hay gente que lo que necesita es más y más y más y más información y todo es comprensible y todo es válido y todo es, eh, está bien. Pero bueno, el caso es que incluso siendo de ese grupo de personas eh, me costó mucho el hecho de, de seguir yo con mi vida, no pensar en eso. Además, no todo el mundo tiene solo lo de Valencia y tiene los ojos solo en Valencia. También nuestras vidas, las de todo el mundo, siguen adelante. Y, y pasan cosas y bueno, pues no fue un fin de semana muy bueno tampoco para mí y todo eso hizo que tuviese la cabeza en un sitio en el muy malo y que priorizara salir adelante yo y estar bien yo, porque si yo no estoy bien, no os puedo traer contenido. O sea, eso es así. Así que bueno, el vídeo está grabado. Faltaría grabar unas conclusiones, una cosa así un poco más decente, más como grabo esta parte, más producida pero el vídeo está y si lo queréis me lo podéis poner en comentarios y haré hueco este mes para subir el vídeo y ya está o sea era eso sobre todo que yo no me vi con fuerzas pero el vídeo está grabado o sea el vídeo está ahí así que si lo queréis me lo podéis poner en comentarios aunque llegue tarde aunque sea de la temática de halloween y llegue tarde está ahí y ya está pero hoy después de todo ese caos de semana de, de... el lunes me hizo un poco clic la cabeza y dije Necesito tener orden en mi espacio, necesito limpieza, necesito estar bien en mi espacio. Y eso que incluye batallón de limpieza. Así que, bueno, os dejo con la ANE de ayer, porque como podéis ver, la ANE de hoy ya es una persona un poco más decente que la de ayer. Lo vais a ver en breves, lo vais a entender. Pero bueno, os dejo con la ANE que os va a explicar todo lo que hay que hacer y todo, pero bueno. Entre cambio de sábanas, limpieza de estanterías, organización y organizar el TBR. Os dejo con la Anne de ayer y yo os veo para la despedida del vídeo. Bueno, boquitas, eh, como ya os habré dicho, una ANE mucho más presentable en la introducción. Voy a hacer reset de habitación. Eh, mi habitación es un caos. He estado toda la semana pasada sola, ya ha llegado a mi familia, ya no estoy sola y esas cosas, pero eh, mi habitación ha sido un caos porque estuve. Cuatro días sola, luego llegó mi novio. Cuando viene mi novio, mi habitación se vuelve una. no es una pocilga, pero. caótica. Entre los dos ocupamos todo y yo tengo como mi espacio y ya está, y dejo las cosas ahí, pero claro, cuando viene él no tiene su espacio y bueno, es un poco caótico. Entonces he decidido que voy a hacer un reset mensual además, porque. Eh, es principio de noviembre, así que me viene súper bien cambiar sábanas, ordenar libros, guardar los que ya he leído, volver a poner todo el TBR del año junto, elegir el TBR de noviembre y esas cosas. Así que como lo iba a hacer sí o sí, he dicho, pues grábalo, aprovecha y crea contenido con esto. <music> Bueno, bookiters, antes de terminar este vídeo, quería enseñaros los libros que he elegido para hacer el TBR de noviembre. Hay mucho libro pendiente de los de el antes de 2020. Los que llevéis por aquí un rato ya sabéis. Los que no tengo que leer todo mi TBR antes de 2020. O sea, los libros que compré antes de 2020 para mmm, un reto, un propósito lector de este año. Pero bueno. Sobre todo mi TBR, este, estos dos últimos meses del año se va a concentrar en esos libros porque los que son del 2021, 2022, 2023, incluso ya 2024, esos podré leerlos más adelante. Pero ahora mismo era no tener un TBR de más de cinco años de libros comprados. O sea, me parecía como un objetivo muy importante en este año. Así que se centra en eso, pero también tengo libros nuevos que quiero leer, libros que me apetece muchísimo leer. Y, y bueno, pues vamos a hacer una mezcla un poco de todo. El primer libro es mi lectura actual, que es Defianse, Dilema o El Dilema de la Novia, creo que lo han traducido en español. Como veis, voy avanzando, voy un 30% del libro. Lo empecé el sábado, pero leí solo el prólogo y luego el domingo y el lunes leí un poquito más. Eso es. Tengo la edición especial eh, inglesa que salió con los cantos pintados y sí, si le estoy poniendo post-its. Todavía no sé si me gusta o me disgusta. temas tema es que si lo vemos así, no sé si lo podréis llegar a apreciar, pero bueno. Si se ve aplanado y listo, o sea, y perpendicular directamente, no se notan los post-its porque además estoy usando unos colores como muy parecidos al del canto, pero bueno. Tiene frases muy guays y quería marcarlo porque quería haber marcado el de The Long Game, el anterior, básicamente. Quería haberlo marcado, pero lo leí por estas fechas, el año pasado, y lo leí con el audiolibro, sobre todo, entonces no lo llegué a marcar. Pero este año sí que quería marcar este libro, ponerle los post-its, no es marcar, es anotar, pero bueno, ponerle los post-its y todo eso. Así que es mi lectura actual y no creo que me dure más de esta semana. También arrastro algunos libros de octubre que son This Violent Delights, por ejemplo. Pero bueno, en cuanto termine con Defiance y Dilema, yo creo que me voy a poner con él porque tengo el audiolibro y me parece una forma muy rápida de leerlo. Además, en este momento, día 5, día, sí, día 5 de noviembre, yo todavía voy 17 libros atrasada en mi reto del año. Es una burrada, no sé si voy a poder leer los que me quedan y los... O sea, por ir al día y los 17 que me quedan, pero bueno, lo vamos a intentar, por lo menos hasta... Me dan ganas de bajar el reto, tengo que decirlo, creo que me pase mucho, pero no sé, yo de momento lo voy a dejar hasta la mediados de diciembre y entonces veremos qué tal. Si consigo reducir en lo que queda de noviembre y medio diciembre, voy a tope. Voy a tope y en las últimas dos semanas de diciembre me dedico solo a leer. Pero bueno, de momento lo que ocurre es que 17 libros. Así que bueno, voy arrastrando también de octubre, que es This Violent Delights, por ejemplo. También El trono del prisionero, que es la segunda parte de la biología de El. Eh, está aquí atrás. El legado robado. Siempre me sale El heredero robado, pero no. El legado robado. También lo tengo empezado y voy por la página 74. Así lo veis mejor, yo creo. Y lo empecé cuando fui a Toulouse el fin de semana pasado, no el anterior, y, y me gustó mucho. Lo que pasa es que luego no lo continué porque me puse ya con la lectura del 24 horas, que quería leer libros un poco más spookies y de, de ese TBR que tenía ahí pendiente. Así que no continué con este libro, pero en noviembre lo pienso leer, vamos, porque... Empezó muy bien y empezó muy entretenido. O sea, me leí 74 páginas de casi de una sentada y súper bien, sin darme cuenta, básicamente. Y no os puedo contar mucho, solo que es como una serie o una biología, mejor dicho, spin-off de eh, El Príncipe Cruel, que se llaman Los Habitantes del Aire, de esa trilogía. Y que si no la habéis leído todavía, mmm, os podéis comer spoilers de cómo termina. Los habitantes del aire. Así que yo leería primero esa y luego leería El legador robado y El trono del prisionero. Y también tengo pendiente de terminar Hechizo de Tracy Wolf. Voy por la página 173. Lo que pasa es que lo tenía en el audiolibro porque estaba leyéndolo con el audiolibro en la plataforma de Audible y luego dejé la plataforma de Audible y en Nextory, que es la que estoy usando ahora, no está. Así que bueno, pues ahora lo tengo que leer eh, yo solita sin audiolibro y todo esto me va a costar un tiempito. Pero bueno, yo siempre os digo lo mismo de estos libros y es que son muy entretenidos y tienen capítulos cortos. Por lo tanto, ayuda mucho a la lectura, facilita mucho y siempre como que te pilla el gusanillo de que por la noche cuando estás leyendo dices un capítulo más y luego ves que el siguiente son dos páginas y dices, bueno, también lo voy a leer. Y luego el siguiente son tres y dices, bueno, también lo voy a leer. Y acabas leyendo varios capítulos de más. Pues este libro yo creo que ayuda mucho eso, y si no, y si no siempre queda el coger un correo, ponerlo, eh, 30 días de prueba gratis de Audible, escuchar el, el audiolibro con esos 30 días gratis y luego ya cancelarlo y volver a Next Story. Pero bueno, no me dio tiempo en septiembre, no me dio tiempo en octubre hacerlo, y, y a ver si me da tiempo en noviembre. Como podéis ver, hay una temática y es libros que yo tengo, que tengo el audiolibro también. ¿Por qué? Pues porque avanzo más rápido. O sea, yo me pongo el audiolibro y leo mucho más rápido esos libros que si los tuviese que leer yo sola. O sea, sola con el libro. Además, el audiolibro me permite ponérmelo cuando estoy haciendo cosas y seguir leyendo. Leyendo. O sea, al final mmm, hay estudios que dicen que se activan las mismas partes del cerebro cuando estamos escuchando un libro que cuando lo estamos leyendo. Por lo tanto, estamos leyendo un libro. Pero bueno, me permite hacer otras cosas a la vez y eso pues ayuda un montón a avanzar con las lecturas. Por eso quería apoyarme de esa manera con los audiolibros para poder avanzar algunos cuantos libros más. Por ejemplo, entre ellos también elegí Eliza Angel Monsters para este TBR. Creo que Eliza Angel Monsters no lo tengo desde antes del 2020 o iguales del 2020, pero tengo el audiolibro. Entonces, ya os digo, mucho fue también elegir libros que tengo el audiolibro para avanzarlos. O sea, ya sé, ya doy por supuesto que no voy a poder leer este año todos mis pendientes de antes del 2020 y que es muy probable que tenga que sacar de mi librero muchos porque me, me propuse el tema de, si no lo leo, lo saco porque no lo voy a leer. Pero... Hay varios libros que digo, es que sí que lo quiero leer, pero no he encontrado ahora mismo, no me he encontrado yo en el modo, en el estado para leer ese libro. Pero bueno, Elaís Angel Monsters, tengo el audiolibro y pretendo leerlo. Os he contado ya muchas veces de qué va este libro, pero bueno, haciendo una, un resumen rápido: Elaís es la protagonista y tiene como una doble vida. En el colegio es como una chica muy tímida, muy normal, muy tal. Pero es la escritora de un webcómic muy popular y ella, pues, en internet es muy popular. Y resulta que un día a su instituto llega este chico, que es un escritor de fanfics de su webcómic, y empiezan como a quedar juntos, a verse más, a pasar más tiempo juntos, y este chico, que se llama Wallace, le enseña como otra vida fuera de internet para Eliza. Lo que pasa es que el secreto de Laisa, de que es Lady Constellation, la escritora de ese webcómic, sale a la luz y el mundo de Laisa se tambalea. Quería leer este libro desde hace un montón de tiempo porque me dijeron, las reviews dijeron, leí, vi por ahí, que la representación de la ansiedad está muy bien escrita en este libro y tengo muchas ganas de leerlo. Además, tiene apartados de dibujitos sobre el webcómic. A ver si os puedo enseñar. Esta edición es malísima, ¿vale? Creo que acabo de doblarle toda la espalda. Pero bueno, tiene dibujitos sobre el webcomic y demás. De hecho, creo que acabo de doblarle la espalda. La espina, el lomo. Anyway, le acabo de doblar el lomo. Lo quería leer por la buena representación de la ansiedad que hoy que tenía. Y pues a ver si noviembre se convierte en el mes en el que yo por fin ya lea el Aisha Angel Monsters, que está en español, por cierto. Por si os interesa y os llama la atención. Y no lo no leéis en inglés, también está en castellano. Otro libro que habéis visto por activa y por pasiva en mi canal es El Reino del Revés de Mary Lou, otro pen eterno pendiente. Es muy finito, yo no sé por qué tengo este como eterno pendiente en mi tibiar, pero está. No voy a decir tampoco mucho más, nos cuenta la historia de la hermana de Mozart. Y ya está. Tiene una frase atrás que es como muy guay, que es: Soy la hermana, la otra Mozart, y su historia es mía. Resulta que la hermana de Mozart que se llama Na, Nanerl. Nanerl es complicado. También es muy buena en la música, pero con los años Mozart empieza a eclipsarla y los sueños de Nanerl pasan como a un segundo plano, en el que ella pues, no se ve tan capacitada para conseguir cumplir esos sueños hasta que un extraño le promete o le. Como pone aquí, le hace una oferta imposible de rechazar, cumplir el deseo de Nanerl. Pero ¿cuál es el precio? Hacer realidad su sueño puede costarle todo. Y me llama mucho la atención, pero luego hay críticas muy negativas de este libro y me echó para atrás, pero quiero leerlo. O sea, además la portada me parece preciosa y, y la historia llamativa. Y es Mary Lou. Tengo que leerlo. Otro libro que habría estado mejor en octubre, pero también me apetecería leer este año es. Nunca noche de Jay Christophe con la edición de Plaza Janés que es la primera edición que salió, sacaron el primero y el segundo y abandonaron la serie y yo tengo el primero en esta edición, pero la editorial Nocturna recogió todos los libros y los ha vuelto a publicar y está en la trilogía completa bajo el sello de Nocturna. Nos cuenta la historia de una asesina, creo que era que eh, se quiere vengar por la muerte de su padre, si no recuerdo mal. Entonces entra como en este colegio de asesinos y tengo que decir que pinta un poquito oscuro, por cierto, qué bonito mapa. No sé si lo habéis podido apreciar, pero qué bonito mapa. Mapas, tiene varios. Y eh, tiene un prólogo, por así decirlo, muy llamativo que dices, vale, va a ser muy explícito y muy sangriento este libro. Y empieza así. La gente suele cagarse encima cuando se muere. Sus músculos se relajan, su alma revolotea en libertad y lo que queda sale fuera, sin más. Empieza así el libro. En fin, llama mucho la atención y bueno, pues también lo tengo pendiente desde hace un montón de tiempo, entonces pese a ser una lectura no tan navideña, otoñal como spooky, porque es más spooky yo creo, pues intentaré leerlo en noviembre y ya os contaré si lo termino, qué me ha parecido. Otro libro que empecé en su día, este año, y no he terminado es Pasajera de Alexandra Bracken. Este libro también está dentro del TBR, también lo tengo desde hace más de 5 años y por fin lo quiero leer. Sé que es una biología, pero de momento yo me estoy dando por satisfecha con leer las primeras partes de biologías de que tengo. Desde hace más de 5 años. Así que Pasajera es uno de ellos y lo leeré. Si me engancha, compraré el siguiente. Si no me engancha, ya está. Lo venderé y seguiré con mi vida. Pero bueno, de momento el tema es que la historia me llama mucho la atención. Me recuerda un poco a Forastera de Diana Gabaldon, porque también habla de viajes en el tiempo y algún romance por ahí y demás. Entonces me recuerda mucho a Forastera a Outlander, pero no es la misma autora, por lo tanto, pues quiero ver cómo representa Alexandra Bracken, autora de cómo era. Eh, tengo el otro libro. Es la de las mentes, la de los niños que tienen poderes y demás. Esa. No lo pongo por aquí. Es muy raro que no lo ponga. Ah, mentes poderosas. Estaba pensando yo. Tiene que estar por algún lado. Pero bueno, es la autora de Mentes Poderosas y quiero ver cómo trata este tema de los viajes en el tiempo esta autora, así que si puede ser, en noviembre me gustaría leerlo. Y ya por fin, un libro que está aquí, simple y llanamente, por el hecho de leerlo en otoño, es Royalty Witches 2: El baile de los secretos de Laia López y Alena Pons. El año pasado, en febrero marzo, terminé el primer eh, libro. Royalty Witches, la esencia de la aurora o sea, no sé cómo me he acordado de eso, pero bueno terminé el primer libro y me gustó mucho y creo que esta anécdota ya os la he contado también varias veces, pero justo al poco de terminar el libro salió la noticia de que se retomaba la impresión de este de esta saga y yo la más feliz sinceramente, yo la más feliz porque me gustó muchísimo el primero y tengo muchas ganas de continuar con la historia es un libro porque tiene mucha letra, como se suele decir, pero es un libro ilustrado, por ejemplo, con ilustraciones de Laia López. Y la historia es muy guay porque nos habla de unas pruebas, como más o menos un poco los Juegos del Hambre, pero en el que se juntan varios equipos con brujas de todas las regiones de Taika. Taika es como el reino, tiene regiones y de cada región eligen a un brujo. Luego los equipos se forman mixtos con brujos de todas las regiones y el equipo que gane serán los gobernantes de cada región. Entonces, me gustó mucho porque es como una especie de votación, pero no es una votación. O sea, salen los equipos y los más hábiles serán los que reinen. ¿Y qué os voy a decir? Me gustó esa forma de, de, de pensar, de, de ese, ese tipo de... de Gobierno, pongámoslo así. Además, la frase lo pone aquí perfectamente. En Taika los tronos no se heredan, se ganan. Y la primera parte estuvo muy interesante, muy, muy interesante. Se formó un romance así muy guay, que me gustó muchísimo y tengo muchas ganas de continuar porque terminó en un punto la historia que decía yo, no puede ser, no puede ser, no puede, o sea, me tienen que dar el segundo. Por lo menos me tienen que dar el segundo para yo saber cómo termina esa parte de la primera historia. Y como el segundo termine igual, pues necesitaré el tercero. Pero bueno, iremos viéndolo. Y bueno, Boquitas, eso ha sido todo por el vídeo de hoy. Al final ha quedado un tibiar un poquito más largo de lo esperado, pero bueno, las estanterías vuelven a ser mis estanterías, vuelven a estar ordenadas. Y, y limpias y vacías, y estoy muy contenta de que mis estanterías ya tengan la forma de mis estanterías y me da mucha paz mental que estén ordenadas. Y mi habitación, que poco se habla de que mi habitación también esté limpia y ordenada, pero bueno, todo eso me da paz mental. Como siempre, tenéis mis redes sociales en la cajita de la descripción que tengo absolutamente de todo, por si queréis bichear un poquito por allí. Además, ahora en pantalla aparecerá mi cara por si no os habéis suscrito un par de vídeos por si no los habéis visto ya y os apetece seguir un ratito más por el canal. Y acordaos de darle al botón de la campanita para que YouTube os avise de cuando subo un nuevo vídeo. Acordaos de que hay vídeos en este canal todos los miércoles y los domingos a las 8 de la tarde, hora española. Yo me despido aquí de vosotros pero nosotros nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Agur!